modificar la ley 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización para ampliar las atribuciones del administrador provisional es el tenor de la moción remitida segundo trámite al Senado. Su principal autora, Alejandra Sepúlveda, recordó el origen y motivación de esta iniciativa legal. Es algo que se nació a partir, ¿no es cierto?, de todos los problemas que hemos tenido en San Fernando, que somos como el niño símbolo en las complicaciones que tenemos con la corporación. Pero lo más importante es que viene a ampliar las atribuciones, no que el administrador provisional no solo esté en un establecimiento, sino en varios establecimientos, incluso en la propia corporación. Y esto lo había ratificado el Contralor General de la República. Sin embargo, para mayor claridad está en esta moción. El texto agrega las obligaciones del administrador provisional realizar una declaración de intereses y patrimonio y pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, incluyendo las remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud adeudadas con anterioridad a su nominación. Muy, muy importante que tenga que venir con una auditoría, ¿ah? Y esa auditoría es la que va a tener que tener el administrador provisional y va a tener que realizarlo para poder tener el estado y el diagnóstico que se necesita en forma oportuna. Y por último, el administrador provisional, además, para que no todos los alcaldes quieran tener administrador provisional, todos los antecedentes y irregularidades tienen que ir al Ministerio Público. Entonces la idea es que también se sancione aquel quien es responsable de la mala administración de los recursos. El propósito de esta norma es solucionar situaciones de precaria gestión existentes a lo largo del país en lo que respecta a la educación pública municipalizada, que no permiten desarrollar con normalidad el servicio educacional y que no pueden resolverse sino permitiendo una intervención mayor por parte del administrador provisional. Junto a la diputada Sepúlveda presentaron esta moción Cristina Girardi, Rodrigo González, Roberto Poblete, Yasna Proboste y Mario Venegas.